Hola, bienvenido a otro video del canal de YouTube y esta vez vamos a reaccionar a las previas de la quinta semana de Just Dance 2025 Edition. Ya nos encontramos a unas semanitas de que este juego esté completamente lanzado y que lo podamos disfrutar. Y como es costumbre de Just Dance, pues ya nos tiene semana a semana acá súper atentos a todos los Just Dancers y a todos los fans del juego. Así que pues bueno, ya sin más preámbulos, pues estoy súper ansioso, ya quiero ver qué hay de nuevo y estamos ya en la página principal del canal de YouTube de Just Dance. A ver, veamos cuántas canciones lanzaron. Dios, Dios. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y creo que estas, sí, estas ya las vimos. 6. Hoy nos lanzaron 6. Esperen, recargo por si acaso. Sí, fueron 6 y fueron lanzadas hace 5 minutos. Así que, bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Comencemos de abajo para arriba. Basket Case ya. Bueno, comenzamos con Shatahushi. Shatahushi. Me suena Alak Jackson. No, ni idea. Bueno, dejémonos sorprender. Un cuarteto parece de vaqueros. ¡Oh, por Dios! Bueno, ¿hacía falta una temática de vaqueros en el juego? Yo creería que sí. Me gusta mucho. No sé si es un clásico americano, pero no sé. Me gusta la canción. Y ojalá interactúen los coach. ¡Ay, me encanta, me encanta, me encanta! ¡Oh! Eso me hace recordar a Round and Round and a Here We Go de Miley Cyrus, que era 4x4, si no estoy mal. Me hace recordar bastante a esta canción. Y bueno, me gusta. Uno, el fondo. Se ve que es una taberna como tal. Me gusta que también tiene calabazas, un toque más otoñal. Y bueno, que no tenemos referencias a las canciones, pero me gustan también como estos tejidos, estos cuadros, estos vasos típicos del beer pong y un caballo de madera de juguete para los niños. Y también tenemos una sala de dardos y dice el salón. ¿El salón? El gran salón. Ok, el gran salón, creo que eso es lo que dice. Y pues bueno, vamos a los coaches, me gusta la vestimenta de ellos. Y me gusta mucho este tipo de coreografías donde los cuatro coaches están interactuando. De hecho, me encanta ver esta interacción. La vestimenta de los coaches está excelente. Y tenemos tres chicas y un chico. Interesante. Ajá. Me encanta, me encanta. La interacción está excelente. Se ve para pasar un buen momento divertido. No, claro, y es que míralos con todas las sonrisas y todo. La vestimenta está increíble, me gusta la paleta de colores. Ajá. Tan, tan, tan. Ellos se vuelven los caballos y acá. Este es el paso que me recuerda justamente del Round and Round and Here We Go, cuando tenían a las botargas de Just Dance. No sé si era 2015, 2015, creo que es Just Dance 2015. Y me gusta que estén renombrando como esos pasos. Y bueno, no tenemos un adelanto. No me impacta la canción, no sé si es un clásico americano nuevamente, pero me gusta la temática. Así que para mí está bien. Aprobada, pasable. Le voy a dar un 8 de 10. Me gusta la vestimenta, me gusta que son coaches originales, me gusta que es un fondo bonito y la canción pues se adapta bien al contexto. Así que bien, vamos por la siguiente canción que es Pink Venom. Bueno, de Blackpink, ok, bueno. Sabía que iba a llegar el K-pop en algún momento para las personas que me escribieron como, ¿dónde está el K-pop? Pues acá ya está. Así que vuelven las reinas del K-pop, Blackpink, dominando cada entrega de Just Dance. Perdónenme, no conozco la canción, así que no me emociona mucho. Pero claramente le invierten una escenografía hermosa. Y son las mismas coaches de Boombayah. O bueno, manejan la misma paleta de colores. Ok. Se ve una coreografía sencillita. Ok.
Siempre estamos acostumbrados a tener, bueno, en el K-pop, en las canciones K-pop, tener las versiones clásicas y las versiones extremas. Al parecer, esta va a ser la versión clásica. Me gusta que tenemos un fondo, de hecho, está dándole la continuidad al lore de estos robots mecánicos que ellas tienen en el fondo de Boombayah, que están aquí precisamente al fondo como reciclados, están como en un lugar de chatarrería, no sé si van a construir unos nuevos robots o si al final se van a fusionar los cuatro robots y se van a volver uno solo, sería lo máximo que fuera como le dieran como esa continuidad al lore. No veo más referencias. Tenemos acá nuestra panda que se quitó pues precisamente su gorrito de panda y bien a la chica que parecía como una militar así. Bueno, le rasgaron más las medias a nuestra tigresa que tenía así las super uñas. Acá también ya se las quitaron. Y tenemos a la coach roja que creo que era como un ave, si no estoy mal. Ya no tiene sus alas. Así que, pues, interesante. En cuanto a la coreografía, está muy sencilla. Está para pasarla bien entre amigos que nos gusta el K-pop y la bailemos y genial. Y que haya una interacción más sencilla porque bailar en la coreografía. El cuarteto extremo de Bumba ya era muy una locura. Yo me perdía bastante con mis amigos cuando lo intentaba. Pero creo que esta va a ser más soft y creo que va a ser más disfrutable. Perdónenme, no sé si tienen pasos oficiales de la coreografía sí, de la coreografía oficial, básicamente. E incluso si el fondo está relacionado con el clip oficial. Pero me gusta bastante como la visual, la evolución de las coach, nos dan otra mirada. Y ya veré, me espero no ver doble moral de que estas coach son recicladas, pero me gusta que tengan una vestimenta diferente. A ver si leen los comentarios de los Just Dancers, solo por ser K-pop, no les dicen que esto sí no es reciclado. Bueno, chicos, bien, bien, pues. No soy fan del K-pop, me agrada que vuelva, ya me acostumbré a que haya varias canciones K-pop en el año, ya hacía falta que lo anunciaran, así que para mí está bien, no sé para los fans, 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 pero para mí es excelente. Vamos con la siguiente, que es Loving on Me de Jack Harlow. Bueno, esta va a ser la versión clásica y ya anunciaron que la primera que nos dijeron varias semanas atrás. Es la alternativa. Así que vamos con esta. Ok. Se ve extraño ese coach con ese bigote y esa barba. Bueno, y ese barba de chivo ahí en azul. Aunque la coreografía. Me gusta mucho ese intercambio de. A ver, sorpréndeme con los pasos. ¡Wow! ¿Será la extrema? Yo siento que está como difícil la coreografía. Bueno, el fondo pareciera como si estuviera en un lugar donde hay varios conectores eléctricos, al parecer. Está en una caja de electricidad del coach bailando. El fondo está un poquito sencillito. Me gusta el movimiento de cámaras. Pero el movimiento que tienen los pies. Ahí, tan, 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 tan. Me gusta. Y pues para las personas que decían que hacían falta más bailes masculinos o representación masculina, acá también lo tienen. Me gusta el No Killer Baby. Ajá. Ok. Bueno, no conozco si el contexto del video oficial de esta canción está relacionado con esto. Me gustan los colores. Pero desapruebo total esto, o sea, barba azul y bigote azul, no, no. De hecho, bueno, las gafas, bueno, entiendo que es como para que combine todo con todo, pero no soy fan, no soy fan, no me gusta su barba. Desapruebo al coach. Pero el resto está excelente, la coreografía se ve. Que va a exigir un ritmo, no parece extrema, creería que le colocaría dificultad un poco difícil, porque normal no alcanza a ser por la tecnicidad de los movimientos. Pero el resto, pues bueno, cuéntenme qué les pareció a ustedes. Bien, hasta el momento pues no me impacta.
Bien, creo que esta semana va muy tranquila. Y sigue Sweet Melody de Little Mix. Ay, bueno, esta canción sí me gusta, me encanta. No esperar a que llegara el juego. De hecho, siento que este año están colocando muchas canciones retro. Bueno, vamos a ver qué es esto. ¡Ush! ¡Qué coach tan sensual! ¿Y la gama de colores? ¡Wow! Me gusta mucho ese movimiento de cadera y esos pasos. ¡Wow! ¡Mi favorita! Bien. Me gusta que está así la coach, así, no sé, es una coach millonaria, empezando por ahí. O está trabajando en una fábrica o en una bodega donde venden motos. Y básicamente me gusta que hicieron en el anuncio como esta comparación ¿de qué? De la coach de Lady Gaga, que se me olvida, la de Judas, la de Judas precisamente. Y es que, pues bueno, esta coach sí tiene motos reales, no sombras como la de Judas. Y precisamente lo que me gusta bastante es que esas motos se ven muy futuristas, muy elegantes, algunas muy clásicas, me gusta bastante. Y la coach me gusta, pareciera como si ella fuera la que tuviera como el traje de corredora de motocicleta, incluso tiene la bandita con las líneas de salida, me gusta como ese detalle en la vestimenta y los colores contrastan muy bien. El azul y el amarillo contrastan muy bien, de hecho se parece mucho al coach que vimos ahorita de la canción pasada. Pero ahora sí, ya que analizamos el fondo, analicemos esta coreografía al 1000. Vamos a ver, vamos a ver. Ok. Tan, 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 tan. Me gusta mucho ese movimiento de cadera y la sensualidad. Sí. Y a esa parte también. Y ahorita cuando llega el coro. Y ahí también me gusta ese movimiento de cadera. Tas, tas. Bueno, aunque se repite la coreografía en el ritmo. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. No, amo, amo esta canción. Ya, de mis favoritas también de este año, aprobadas 10 de 10, coach original, fondo original, coreografía movida, movimiento de caderas, expresiones de la coach también. Mírenla sonriendo, es lo máximo, ¿no? Aprobadísima esta canción. Y bueno, vamos con la siguiente. In the Shadows, de Rasmus, Rasmus. Esta es mi infancia. Están colocando muchas canciones clásicas. Amo esta canción. ¿Sí es la que estoy pensando? ¡Ay, sí, es la que estoy pensando! ¡Me encanta! ¡Wow! El fondo está. Y el coach también está. ¡Oh, por Dios! Tenemos temática halloweenesca y pareciera como si estuviera. ¿Es como el cuervo de la bruja de Witch? ¿O es lo que estoy imaginando yo? Aunque, ay, no sé. ¡No! ¡Ah! Bueno, a ver. Me encanta el fondo. Está hermoso. O sea, no recuerdo el video oficial. No lo recuerdo en estos momentos. No me esperaba que ingresara esta canción al juego. Y siento que le da como esa continuidad al Lord porque pareciera que está como en las tumbas o en el. Sí, como en el cementerio de Boss Witch, de nuestra bruja. Y bueno, siento que es como un cuervo que está habitando como por ahí. De hecho, miren, en el fondo tenemos varios cuervos. Un cuervo que se vuelve humano, al parecer. La vestimenta del coach está increíble, me gusta como ese estampado, como las plumas, las uñas de cuervo, la máscara está, bueno, creería que el color del cabello lo hicieron así como para que se distinguiera el traje, pero está bien. Me gusta como lo que están intentando llevar, pero analicemos esta coreografía, por favor. Tan. Bien, ahí es tranqui, pero el coro sí me decepciona un poco. No. Esperaba una explosión enérgica en el coro.
por favor, que tenga una alternativa o que tenga una extrema esta canción. Me encanta esta canción, pero el coro está muy flojo. Tan. No, esperen, pongámoslo otra vez desde el coro, o sea. A ver. I'll be walking. No, tan. No, esta canción da para pasos más enérgicos, más fuertes. No. Ay, me encanta la canción, pero la arruinaron con la coreografía. Dios. No. Bueno, la temática está bien, el fondo está lindo, la vestimenta está linda, pero la coreografía la dañaron mal. Ay, voy a poner un 5 de 10. Me esperaba más. Me emocionó mucho que estuviera esta canción. O bueno, que sé que va a estar. Pero por favor, una alternativa. Bien. Y por último tenemos Whenever, Wherever, Woolly's Version. Otra vez vuelve este personaje 3D. Bueno, tengo mi complejidad de que este año tenemos muchos mapas 3D. Uno o dos están bien. Incluso los de stop motion están bien. Pero siento que esto ya es excesivo. Pero bueno, vamos a darle la oportunidad a la alternativa. Me gustan las expresiones del bailarín que está en su misma habitación, solo que es de día. ¡No! Bueno, siento que esta versión es una kids, está muy sencillita. A ver, ¿Woolly va a ser la nueva mascota de Just Dance? Al parecer, hubieran puesto el reno o el panda, que no los hemos visto este año. Pero, bueno, vamos a ver nuevamente el fondo. Está sencillito. No vi muchas transiciones, más que como los movimientos, como si los objetos estuvieran vivos. Me gustan las expresiones del coach. Y la coreografía está muy sencillita. Me gusta más la canción que anunciaron la semana pasada con él. Porque está muy fácil esta canción. Probablemente, pues, como ya estamos de costumbre y un análisis es que las canciones que son muy comerciales en Just Dance le hace una versión muy sencillita para que todo el mundo la pueda bailar por su popularidad. Y lo otro es que, no sé si esto está relacionado con el kit, siento que está muy digitalizada, yo hubiera puesto otra alternativa. Bueno, pues, no tengo nada en contra del coach, me parece lindo, pero los modelos 3D ya se están pasando este año. Bueno, bien. Nada que criticar, le voy a dar un fondo no es innovador, es reciclado de la semana pasada. Incluso el de la semana pasada tiene más movimientos, así que no me agrada. Está lindo, pero no me agrada. La coreografía tampoco me agrada, muy sencillita. Entiendo que va para otro tipo de públicos, ok. Y el coach reciclado, repetido, con ropa diferente, no pasa nada, pero uno es modelo 3D y dos es modelo reciclado, así que lo siento, Woolies, por todo el hate que estás recibiendo en estos momentos, pero me desagrada. Cancelada esta coreografía. Le voy a dar un 2 de 10. No me agradó. Bien. Y el día de ayer nos anunciaron a través de como las historias de Facebook, que iba a haber una canción en la cual, por algún motivo, no pudieron subir la previa. Y pues subieron como la clásica y la alternativa extrema de esta canción. Y pues sin sonido. No se sabe si es que todavía no se tienen los derechos de esta canción. Pues hay muchas hipótesis detrás de eso. Pero en el grupo de Just Dancers, hicieron y creo, porque incluso el lip sync de la coach con el ritmo de la canción cuadra excelente. Esperemos que esto sea una novedad y pues todo el mundo dice que es esta. Así que yo también confío que es esta. Así que pues vamos a ver la previa. Así es.
Y es que la coach hace el lyric, o sea, de la canción. Esta canción es... Y la coreografía combina muy bien con el... con... Ajá, y esa es la versión extrema que tenemos. Bien, probablemente esa no sea la parte, pero muchos Just Dancers dicen que es esta canción. Me gusta la temática, el fondo. Y... ajá, y dice, I said what I said. No sé, o sea, me gusta el fondo. No soy muy fan de la canción, pero me gusta tener estilos diferentes. Y la sensualidad de esta coach, ¿no? Y miren, la coreografía o la dificultad de esta coreografía está increíble, la versión extrema. Me gusta, coach nueva, fondo nuevo, transiciones. Y hay una cosa así súper loca con los ojos. Que, o sea, es excelente. Bueno, y no sé si me van a censurar el video por eso. Vamos a ver cómo son las políticas de YouTube. Pero bueno, entonces pues esas son las canciones que anunciaron esta semana. Me iría con el top, me encantó Sweet Melody. Top 100. Después diría que me gustó bastante a Pink Venom. Me gusta que hayan reutilizado las coach y que le den esa continuidad al lore y que sea una coreografía fácil, cuarteto de bailar. Loving On... Bueno, después... Bueno, también tengo que colocar la canción de... ¿cómo es que se llama esta canción? Paint the Town Red de Doja Cat, que pues ya acabamos de ver. Después diría que va Loving On Me. La coreografía me gusta, pero no comparto esa barba de color azul. Después diría que va la canción americana. Me gusta como ese ritmo. Por último dejaría In The Shadows. Me encanta la canción, pero la coreografía la arruinaron mal. Y Whenever, Wherever, creo que es la canción... O sea, no sé... Se está batallando entre Basket Case alternativa y Whenever alternativa. Creo que son las más low de hasta el momento del anuncio. Así que pues bueno chicos, hasta acá llega la video reacción. Cuéntenme qué les gustó, qué no les gustó de esta tanda de canciones. Saben que leo sus comentarios con mucho amor. Y muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Ya estamos a nada del lanzamiento de este juego, así que ya estamos súper ansiosos. Así que nos vemos en una próxima video reacción. ¡Chao, chao!